Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con los créditos con garantía de Agilis. Podés usar tu vehículo o inmueble para acceder a préstamos de hasta 5 millones de pesos, con una de las tasas más bajas y la posibilidad de pagarlo hasta en 10 años. Solicitarlo es muy fácil. Ingresá a www.agilis.com.ar para tener un crédito preaprobado. Agilis, el crédito que te conviene. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Súmate vos también en prismamediosdepago.com y hacé crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Damos fe, pero sobre todo asesoramiento y seguridad en los momentos más importantes de tu vida. Asesórate antes con un escribano. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. 3, 2, 1. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar, elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Hola, soy Ume, el asistente virtual de Banco Macro, que responde por el chat al usuario que me preguntó si la cuenta corriente da patadas. Consulte. La respuesta es, jajaja, muy gracioso. Pregunten lo que sea. Si lo sé, respondo. Si no lo sé, aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1134228223. Macro, cerca, siempre. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. Los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Todas las industrias son muy diferentes. Algunas necesitan saber cómo destacarse en el mercado. Otras, saber en dónde se encuentra su flota de camiones o cómo optimizar los procesos y la cadena de valor en la producción. Sabemos que cada industria es única. Por eso desarrollamos soluciones tecnológicas para potenciar a cada una de ellas. FiberCorp Telecom. Tecnología aplicada a tu industria. RedLink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1 millón de pesos. Banco Ciudad. Hacela bien.
te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Tenemos hoy, hoy Corintia, que se pone la cosa. ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué haces, Mingo? ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Rubio? ¿Qué dice, Estefano? ¿Qué haces, Chieru? Joven argentino, ¿cómo les va? Nuevo pelado, Quierutil. ¿Yo? Es tendencia. Pero acordate que el zorro pierde el pelo. Che, antes de empezar, recién veía, ¿no? Encuesta de Olé, 85% de la gente sobre 10.000 no quiere que Benedetto juegue. Estos dos partidos, cosa que no va a jugar porque tiene una distensión. ¿Quién es Benedetto? Benedetto, el 9 de Boca, que se va al Olympique de Marsella. Pero me parece que es interesante como concepto para mirarlo desde el lado del management. Que obviamente no lo puse en las redes sociales porque si no te aparecen, viste, los tribuneros a decir huevadas. A ver, pensemos. No soy médico, ¿no? Pero ¿tendrá distensión o no, Benedetto? Porque yo te diría una cosa: a todo el mundo le conviene que no juegue. Si Benedetto juega el miércoles y hace 3 goles, vale, ¿cómo hace para sacarlo? Claro, del equipo. Vale, ¿cómo más caro? Digo, le van a tirar a Angelisi con todo, ¿no? Porque lo deja ahí. Si juega para el culo, cosa que es probable porque viene jugando para el culo desde hace varios partidos, ¿sí? Lo que va a pasar es, está pensando en otra cosa, no está pensando en el Olympique. Se hamburgueso. Mejor no juegue. Claro, ¿no? Y si se quiebra, no lo puede vender. Pará. Y si juega, Boca tiene que pagar el seguro. Claro. Si ya después del caso Emiliano Sala, tenemos muy claro. Es el último partido. Y yo creo que no va a jugar, ni siquiera se va a pedir, porque esto no va a jugar. Entonces, la está bien. Nosotros le podemos hacer el Monumental una despedida si quiere, ¿eh? bueno, con la lengüita. Con la lengüita. Por lo tanto, me parece que nada, acá. Lo de la lesión puede ser, pero me parece como que es una lesión consensuada, ¿no? Por todo. Mentirita piadosa. Me parece. Hay muchas convocatorias de acreedores. Sí. El viernes, porque cerró la. En Córdoba mismo, la capital del Ferné. Sí, la de Porta, ¿no? Porta Hermano de 1881. Sí, 1882. ¿Pero cuánto es la deuda? 1.500 palos. ¿1.500? ¿Una empresa de Fernet? ¿Vos podés creer? No, pero tienen un montón de cosas más. Bioetanol, tienen alcohol, tienen un montón de cosas. Es un grupo económico. Energías renovables y todo eso. Pero hay un... Supongo que la deuda viene por el otro lado. Por eso no es por el Fernet. Además, el Fernet en ventas es bajísimo comparado con la marca líder. Pero lo que pasa es que es la marca insignia, es esa, ¿no? Sí. Pero la verdad... complicado, cuando vos ves los listados de Gnosis, ¿no? De todos los bancos empomados. Claro, estas son todas deudas bancarias porque lo que están haciendo las compañías, las que reestructuran, los Garbarino, los Ribeiro, los BGH, los Porta,
Y los muchachos van a hacer estos es de las motos. Frávega por ahora. Los KTM, claro, tenés razón. Frávega por ahora nunca. No, ahí tiene el banco atrás, tiene el banco Sáenz atrás y el crédito, no sé, pero bueno. Lo... ¿Quién pone plata en el banco Sáenz? No, bueno, no, pero te No, pero da. Muchas. Pero, no, no, pero verdad, para. Están solventando la familia. Loco, para. Tener un banco implica de que no tenés presiones muy fuertes del otro banco, de otro banco. Si vos la pones el banco, es como que la pones en la guita tuya, si tenés. Aparte la historia que tiene el Banco Sáenz entre los propios bancos, es muy respetado. Para un banco, la mercadería es la plata que ponen los depositantes. Sí. ¿Y quién deposita en el Banco Sáenz? ¿Cuántas sucursales? Con que ponga Frávega solo ya está. Ahora ninguna. No tiene tenía ninguna. Dos, pero, ahora ninguna. Sí. Bueno. En síntesis, lo que digo es, las empresas le pagan. Es más barato el descuento de la tarjeta de crédito. ¿Eh? Es más barata la descuento de la tarjeta de crédito, de los cupones. El principal problema que tenían con el Ahora 12, todos los retailers de es que tenía que descontar los cupones. Claro. Y cuando los cupones los empezaron a descontar al 70, 80, 90%, empezó a ser un problema serio. A ver, pero el negocio ir a concurso. Dañás la marca. Pero te parás, ganás un poco de tiempo, ves cómo viene el señor electoral, refinancias a largo plazo. No dañás la marca, mirá Alberto Fernández, no dañás nunca la marca. Bueno, refinancias a largo plazo la FIP. No se daña nunca la marca. Oigás, decís boludeces y a los 4 años arreglando el concurso. Pero yo coincido con Chiaru en el sentido del tipo que es respetable, daña la marca. Claro que sí. Ah, no, el que es respetable. Pero fíjate la cantidad de. Los textileros están haciendo lo mismo, es más barato. Los textileros lo vienen haciendo hace 120 años. Dramáticamente lo de Balcarce. Balcarce es la cuarta convocatoria que tiene. No hablemos, o sea, es una empresa que viene con problemas de la década del 90, con intentos de empresa recuperada. Hubo mucho. O sea, el problema es que vos tenés algunas empresas como la Serenísima. La Serenísima nunca nadie escribió la nota. ¿Cuántas ON y cuánto default tuvo? Cubierto y descubierto. Digo, hay que entender muy bien que hay empresas que no tienen una dinámica. Yo le estaba contando recién a Claudio una empresa que hoy fui a consumir ahí cuando vi, le dejo para que lo guarde para el ristreto, por la cantidad de ventas, un día de vacaciones, a la 1:30 de la tarde, es indiscutible que esa empresa tiene problemas muy graves. Entonces, vos te das lo que te has dado cuenta, que hay empresas que caen con la propia dinámica del mercado. Y no escondido por la AFIP. No, pero aparte, la AFIP te sirve para negociar. ¿Por qué? Porque si la AFIP lo que vos haces te metes en un plan, cosas, pero tienes un capital que podés financiar relativamente barato. Decía Alberto Abad siempre, dice, somos el banco para financiarse más barato de la Argentina. Siempre y cuando no te juegan verga en las cuentas. Y no vayas preso. Y si no, haces planes y te sentás a charlar. Pero después es con la tasa que está, refinanciar una deuda. Tengo un amigo cerca que me decía, ¿cuál es tu gran ventaja? Y que no voy al banco ni para saludar. Sí, como la otra vez vino un oficial de crédito de nuestro banco, y me dice, ¿en qué lo podemos ayudar? En nada. No me des nada. Cuando pase todo este despelote, tampoco me vas a dar nada. Y seguramente alguien te dijo, por favor, no me puedo ir sin darte algo. Bueno, invítame a almorzar. Bueno. No, lo que están haciendo las empresas, sobre todo los retailers, es no complicar a los proveedores, digamos, los pedalean a los bancos y a los proveedores le cumplen lo más. Comúnmente se paga por afuera, como se dice paga por la afuera. Jerga, se dice, yo tengo, dejo a todos mis proveedores porque si no, no puedo volver. Stock, entonces pago por afuera, te digo, si te pongo en el concurso que voy a hacer 100 cuotas al 12% anual y esto y el otro, te pago por afuera y te doy a vos, te cancelo el 50%, seguime entregando y de cada factura que me pagás te doy un 10% de la deuda técnicamente anterior. Técnicamente hablando, esta es una de las pocas crisis que ha tenido, y Argentina tiene una larga historia de crisis, pero una de las pocas crisis que coinciden la recesión con alta tasa de interés, porque la mayoría de los gobiernos cuando era proceso recesivo trataban de bajar la tasa de interés, no apuntaban hacia el flujo monetario para controlar la inflación, porque esta crisis se está profundizando por un intento de frenar la inflación. O sea, lo que hicimos fue, para que la gente con el consumo no aumente la inflación a la compra de precios, lo que hicimos fue matar el consumo.
una locura. Entonces, igualmente tenemos una inflación de costos en la Argentina. Ahora, ¿eh? Es ese, por favor, que no confundamos que no es una inflación de demanda, gente, sino una inflación de costos. Por eso justamente, porque vos el gobierno siguió ajustando tarifas, y vos te siguió aumentando los costos. Y en las casas, los aumentos llegaron tarde para poder compensar la caída de poder adquisitivo. Pero voy a decir algo también. Diga. Que yo vivo, desde el punto de vista mío, en el tema odontológico. En general, los grandes creadores de inflación son los grandes centros monopólicos que tienen, caso de los círculos odontológicos, colegios odontológicos, donde ellos imponen su número. Y ellos te dicen, en un año de 30%, yo quiero 50. En un año de 50 te piden 100. Y son creadores de inflación también. ¿Y por qué tiene que tener tanto negocio cerrado, Willy? Por exactamente lo mismo. O sea, tipo que te ha dicho, mirá, no estoy vendiendo. El otro día contábamos el caso de acá a la vuelta, el Palacio de la Papa Frita. El Palacio de la Papa Frita hay dos locales, uno sobre la calle La Valle, otro sobre la calle Corriente. La Valle Corriente había tenido problemas, se hizo toda una refinanciación, se hizo todo un acuerdo con el personal y sigue funcionando. Aparte, los artistas suelen ir ahí como un apoyo, porque tienen algún tipo de canje o descuento. Por el otro lado, estaba la sucursal de la calle La Valle. La sucursal de la calle La Valle tuvo que cerrar. ¿Por qué? No podía pagar el alquiler, 250 mil pesos de alquiler. Pero entonces vos agarras y decís, ¿por qué el tipo, el dueño, no le dijo, mira, te blanco un año de alquiler congelado y en un año sí, me vas a tener que dar 40 o 50% más arriba para compensar? Porque seguramente debe haber algún pastor dando vuelta para alquilarse. O lo que sea, pero lo que te digo... O tenía un pufo, no le paga desde hace mucho pero tiempo. Pero no veo en los dueños de los inmuebles la voluntad de bajar alquileres o de frenar los aumentos. De los 45... A ver, Mingo, estamos hablando nosotros, boludez, y vos debías... Tengo una pregunta para hacerle a Mingo. Sí, el comercio sí lo bajan. En el comercio sí lo bajan. Escucha, Chiarutini, vos tirás la bomba. En el comercio sí lo bajan. En los alquileres comerciales sí se bajan los alquileres. ¿En dónde? ¿En shopping o en el caso? No, en shopping no. En shopping es otra dinámica. La dinámica, en la calle, en la calle se baja. Si vos tenés un buen inquilino, se bajan. ¿Quién va al de Staples? De cosas, ¿sabes? El de Santa Fe y Porredón. Sí. No. ¿Te lo vas a entrar mañana de Ristretto o te lo cuento ahora? ¿Va? El HBC. No, es del HBC el local. Bueno, sí, van a poner la sucursal. Sí. Vuelven a poner la sucursal. Sí, contame, ¿quién va a ir? Eso no lo sé, ¿eh? Al de Caro Cuore, Santa Fe Junín. No, no sé. Está no, bueno no sé. Ese local. Está bueno, sí. La librería que va donde, en Florida y Corrientes. Le Valle. ¿Va a pagar los $45,000 que pagaba por mes? No, Barger. Seguro que no. No. Hay que vender agendas a $45,000 para pagar, ¿eh? No, hay no. Que venderla. ¿Y el McDonald's de Santa Fe y Callao? ¿Cuánto pagan? $250,000 mensuales, pero yo hablando con la empresa me lo dijo a mí. Así de 100. La gente, o sea, me dijo, esto es marketing, no es negocio. No, sí. No, pagan el 6% hacen... de la facturación, del ticket. ¿Del ticket? Sí, pagan el 6% del ticket. A mí, yo estuve en la inauguración y la gente de McDonald's me dijo eso. Pero te creo más a vos. Yo me acuerdo que cuando estaban construyendo los accesos a Buenos Aires, la red de autopistas, se llegó a pagar 18 y 20 millones de dólares por las estaciones de servicio que tenían en cada lugar. Claro. Y cuando yo hablaba decía, no me cierra, y lo que te decía Opesa, que era la operadora de YPF, te decía, es posicionamiento de marca. Nosotros vamos a tener nunca rentabilidad para eso, pero es posicionamiento de marca. En esa época, pasamos por otro rubro. Ciudad Universitaria, yo era funcionario de la UBA, habíamos hecho un análisis para licitar en el sobrecantilo la posibilidad de poner ahí una estación de servicio. Lo que pagaban de ella, Ciudad Universitaria no vendía a la Universidad de Buenos Aires, sino que entregaba 50 años, concesionaba 50 años. Las autopistas es una explotación. Llegaron a ofrecer $15 millones. De los 90 eran otra película. Te cuento una cosa, el destacado periodista, con José Estensoro negoció en su momento, José te regalaba, la característica, te regalaba posiciones para poner estaciones de servicio. Te decía, no, mira, poneme en este lugar, para este lugar. Era un tipo que estaba viendo ya la autopista, la Panamericana, lo que iba a ser a futuro. Estamos hablando de esto del año 92, 93. Y a gente, a un par de periodistas, amigos y conocidos, le regaló posiciones para tenerla. Y recuerdo muy bien que apenas la pusieron, la armaron todo en su momento, la vendieron en $5 millones cada una. Eran otros precios, era otro universo, era otro mundo.
De todos modos, después fueron 10 años de pésimo negocio tener una estación de servicio. No. Sí. La Shell de Castilla es imagen. La Action de Salguero es imagen. La de Las Heras también. La de Las Heras, la Action de Las Heras. La de Libertadores. La IPF de Figueroa el Corta. Claro. Esa pagada costó una fortuna. Sí, la primera que se puso con la nueva imagen. Ahí de están IPF. Analizando, ese es claro. El flagship de YPF. Sí. Ahí están pensando en hacer la nueva. Eso. Viste que cuando los gobiernos andan mal, empiezan con proyectos tontos. Claro. Y entonces están con el proyecto de mudar la sede central de YPF de Puerto Madero, uno de los mejores edificios del planeta. ¿En qué hizo César Pérez? Sí, claro. A un edificio nuevo. Ahí atrás. Paparruchada. Uno de los. Ahí atrás de la estación de servicio esa. Está porque, el boqueto. Claro. En realidad no, enfrente, okay. La misma manzana donde está la YPF. No, el terreno de YPF, la plaza de esa Parque Nacional, en la parte de atrás estaba la escuela de capacitación Pepe Estensoro. Sí. Ese lugar sale un edificio de 12 pisos, 15 pisos, no sé, y ahí pensaban hacer la nueva sede de YPF, una paparruchada. Pero todo esto que estamos contando, los millones y millones de dólares, tienen que ver. Toda una pavada. Se trata de empresas petroleras que pueden darse el lujo. ¿Vos ibas a preguntar? No, le iba a preguntar a Mingo, pero ya está. El tema era de Córdoba y Florida. No, Corrientes y Florida. Corrientes y Florida. No, ese local. Por lo general, esos locales, lo mismo pasó con otro local que estaba ahí cerca, pedían 45 o 60 mil dólares. Después se acomodan. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de, en el fondo, de todos mercados muy distorsionados? Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de mercados distorsionados porque en momentos de crisis, grandes inversiones o esquinas o negocios, que fueron. O sea, lo que uno nota es que hoy la economía está totalmente distorsionada. O sea, más allá del presidente que sea electo, más allá del ministro de Economía que venga, la gran tarea va a ser cómo hace para ecualizar esta economía. Porque esta es una economía de precios muy, muy distorsionada. Y la pregunta es que cuando vos reecualizás la economía, hay ganadores y perdedores. Pero te pasa con los sueldos también. Si vos no acomodaste la economía. Es parte de la economía, ¿eh? Si vos no acomodaste los sueldos con el 40% de inflación, el desfasaje genera muchos cambios. O sea, si la compañía donde va ya hizo el ajuste, estás un 40% arriba de lo que te pagan en tu empresa. Sí, exactamente. Es lo que está pasando en el mundo de los medios de comunicación. Donde los arreglos sindicales han hecho sueldos ridículos en estos años. Y hoy vos tenés 3 años de aumento salarial en los grandes medios que están 10, 15 puntos por debajo de la inflación. Y esos medios van a tener problemas para ajustar en algún momento. Porque en algún momento van a tener que ajustar y recuperar el terreno perdido. Y ahí vamos a tener una circunstancia bastante compleja. Los pocos que son rentables van a perder la rentabilidad. Ahora, yo pregunto, en este gran desbarajuste, en este gran quilombo que vivimos, ¿no tiene nada que ver que el Estado sea posesor del 90%, 80%, 75% de nuestros ingresos, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, de personal, en todas las cosas donde aparece? Mirá, hoy pasó, a mí me sorprende, yo no quiero criticar anuncios de campaña porque suelen estar vacíos, pero me preocupa una dinámica. Hoy Alberto Fernández estuvo en una reunión con Axel Kicillof, con un grupo de jubilados en el conurbano bonaerense. Prometió medicamentos grandes para los mayores de edad y prometió cambiarle la fórmula de aumento de salarios, como al contrario de lo que hizo Macri, digamos. Yo no voy a criticar, quiero hacer un análisis nada más. Digo, ya prometió Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Vivienda. Le pidieron Ministerio de Energía, Ministerio de Vuelta de Agroindustria y Ministerio de Pymes. La pregunta que yo me hago es, bárbaro, creen lo que quieran. Más Estado. Estamos en La Paz, ante las PASO, y ya prometimos esto. Si llega a haber balotaje, van a prometer una casa gratis para cada argentino en Miami. Me anoto. Y no, hablo de cualquiera de los anunció cualquiera, igual que va a reducir el mismo. Pero lo vivimos. Acordate. Sí, no, acordate cuando se enfrentaron Scioli y Macri. Sí, y prometió Macri dijo, ¿qué sí, te sí, están sí, diciendo, Daniel? Sí, que sí, no sí. Voy a devaluar. El 15 de diciembre teníamos. Sí, voy a quitarle el impuesto a las ganancias de todo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Esto lo conocemos todos. ¿Cuánto más va la economía? ¿Cuánto más va a seguir la política usando el argumento del Papá Noel Estado
cuando ya estamos llegando a un techo de presión fiscal, pues ya hay gente que no puede soportar la actual presión fiscal en sus sectores productivos. ¿Cuánto más da aumentar? ¿Qué vas a aumentar las retenciones? Listo, aumentamos las retenciones. ¿Qué hacemos? Vamos a ponerle. ¿Vamos a nacionalizar el petróleo? Pero nacionalizamos el petróleo. ¿Qué vamos a nacionalizar? El comercio exterior, que nacionalizamos el comercio. Te digo, ¿cuál es el límite de un Estado que tiene una dinámica, una clase política que lo único que dice es gasto, 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 gasto? Ya dijeron que iban a emitir para que haya más consumo. Lo dijo Lavagna. Lo dijo Fernández y lo dijo Macri. Lavagna es el candidato del Círculo Rojo y lo primero que dice es: yo voy a llenar de plata a la gente en mi primer mes. El primer día. Y es el tipo de los grandes grupos económicos. Entonces, cuando vos escuchás eso decís: guarda, del otro lado tengo un presidente que no me dice que va a hacer esa economía, dice lo mismo más rápido, que no es nada. Digo, che, Rubio, te veo callado, en un rato. Final. Hacemos una vueltita y volvemos. Te veo callado. Encima que adelgazó y vino más tostado, está en una silla más chica. Mirá, claro, sí. Parece sí, mi papá. Vino el sobrino de Rubio. Sí. Qué va. I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2. Vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro. Para terminar lo que empezamos, los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Alex Campbell, precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio. Lista 135, 1A Amarillo. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavagna, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Este tema es el que me recuerda que en un ratito nada más, limón y limonada. Hoy Sucho no lo podemos ubicar porque está viajando, pero sí, vamos a estar con Alicia Vidal, sí, vamos a estar con Andrés Skornik compartiendo. ¿Te acordás el programa, no? Un limón vale 2 pesos, bueno, vale un poquito más, de dólares, 10 más, bueno, 15, 20, una limonada vale 100. Santi Nervi en la producción. ¿Te acordás? Santi Nervi. Y bueno.
Hay que transformar limón en limonada. Trataremos de hacerlo. Malatón y yo fuimos los invitados al primer programa. ¿En serio? Programa de Radio El Mundo. Qué loco. Cuando me lo encontré en la mesa, no lo podía creer. En el sótano. No lo podía creer. Qué personaje, Malatón. Qué personaje. Tremendo. Me lo encontré el otro día en Vuelta Abajo. Yo siempre cuento. ¿Cómo conocí a Malatón? Yo siempre lo cuento. Carlita, vamos a explicar a la gente quién es Malatón, porque no estamos hablando de Warren Buffett ni de Marcelo Tinelli. ¿Quién es Malatón? Carlos Malatón, alias Charlie Manleyton, un dirigente en ese momento, en la década del 80, era un dirigente de la Juventud Radical, un hombre que estaba en la Facultad de Derecho. ¿Radical o UCD? Perdón, UCD. Le desinflábamos la goma, lo sabe. Y hoy sigue trabajando con sus inversiones, es un hombre que trabaja muchísimo en el mundo de los contratos de oro futuro. Y criptomonedas también, ¿no? Está Bitcoin. Ahora, ¿cómo lo conozco yo? Yo hice los diarios de UPAU. Como periodista hice los tres diarios que tenía UPAU: Ciencias Económicas, Ingeniería y Derecho. Bueno, cuando voy a hacer un día, voy a la Facultad de Derecho y me encuentro 10.000 carteles, era el 83, 84, todo de ese derechos humanos, las malas, lo madre, el PI, el PO, el PU, todas las cosas. La escalera de Ciencias Económicas, y en los costados había 20 tipos de un lado y 20 tipos del otro. Sí. Y en el medio, Malatón diciendo: cuando seamos gobierno, lo primero que hay que hacer es matar a todos los judíos de mierda. Todos los que estaban con él lo miran, le dicen: sí, sí, estúpidos, al primero que hay que matar es a mí. Y ahí no sabían si reírse o seguirlo. Malatón, lo que ha tenido siempre, que es un tipo coherente dentro de su pensamiento. Tuvo loco era... siempre. Claro, bueno, exacto. Yo lo conozco de los foros de Patagon. Ah, mira. Pero claro, Patagon se hizo muy famoso por su foro. Sí. Donde, estoy tratando de acordarme, ¿no? Estaba, lo gerenciaba Jorge Haley, que ahora está en Perú. Estaba Daniel Herold, era uno de los que estaba siempre en los foros de Patagon. Y Malatón era uno de los más. Y estaba, hizo muy buena ayuda en su momento con Ruarte. Claro, exactamente. De Ruarte Report, que hacían el contratapa cuando vos dirigías. Roberto Ruarte. Cuando hacías dirigías la contratapa del suplemento de Salmón del Cronista. Exactamente. Sí, Roberto Ruarte hablaba de análisis técnico. Che, voy a saltar, vamos a hablar un poquito. Mira, ya que estamos hablando de criptomonedas, Leonel Paleta es cofundador de TCDIL. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, hola Claudio, ¿cómo están? Bien, un placer. ¿La gente se engancha o no se engancha con las criptomonedas? Sí, un placer también para mí hablar con ustedes, agradezco el contacto telefónico. Y sí, la gente poco a poco se va enganchando en las criptomonedas, poco a poco se va interiorizando en la tecnología blockchain y en la una de sus funcionalidades es la criptomoneda, y de a poco las van utilizando, de a poco se van desarrollando nuevas funcionalidades que las permiten usar. Pero sí, de a poquito se va llegando a su masividad. Ese es el punto, porque digamos al principio uno miraba al Bitcoin como timba, después, por supuesto, cuando empezó a trabajarse cada vez más en la cadena de bloques, en el blockchain, ya le empezaron a encontrar nuevas virtudes, ¿no? Muchos contratos ya empiezan a hacerse a través de la blockchain. Contale a mi vieja, exacto, que te está escuchando, ¿Qué se puede hacer a través, ya efectivamente, qué es lo que hoy se puede hacer a través de la blockchain y que está permitido, digamos? Sí, sí, como bien vos decías, mucha gente tiene la confusión de tomar a la blockchain como sinónimo de una criptomoneda o como sinónimo del Bitcoin. Sí. Como decía antes, las criptomonedas es una de las funcionalidades de la tecnología blockchain, la más popular, la más conocida. Pero otra de las funcionalidades que permite es los contratos inteligentes, que en nuestro caso de DTECDIL es la funcionalidad que tomamos para hacer la herramienta contractual y la solución que ofrecemos nosotros. A ver, contame qué ofrecen. Nosotros en DTECDIL es una plataforma web que brinda soluciones contractuales a todo tipo de contrato basado en la tecnología blockchain, más específicamente en el smart contract o el contrato inteligente, que para que lo entiendan las personas no es más que un programa que tiene la capacidad de ejecutar acciones de manera autónoma si se cumplen las condiciones pautadas en él. Básicamente es un entorno donde se define qué hacer, cómo se debe hacer, y es un soporte tecnológico que las personas la puedan utilizar para hacer cualquier tipo de contrato. Nosotros en DTECDIL estamos trabajando en eso,
con el fin o con el propósito de perfeccionar las vinculaciones tanto jurídicas y comerciales y transformar la manera en que se hacen los contratos. Y transformar la manera, me refiero, y la percepción que tiene la gente en cuanto a la dificultad para hacer contratos o las limitantes que tienen los contratos que hoy conocemos. Si quieren les cuento un poquito de lo que viene el proyecto. Contame, está claro, impulsado... un ejemplo sí. Que se esté haciendo. ¿Perdón? Un ejemplo que se esté haciendo para tenerlo más claro. Un ejemplo que se está haciendo de un smart contract, por ejemplo, es el contrato de locación de servicios, que es el que hacemos nosotros, un contrato apuntado, por ejemplo, a lo que conocemos como los freelancers, las personas que trabajan, digamos, sin relación de dependencia o de manera autónoma, donde nosotros, por ejemplo, podríamos contratar un servicio desde cualquier parte del mundo, ofrecer, no sé, desde una traducción, desde el diseño de un logo, y podríamos ejecutar un smart contract para, digamos, proteger nuestros intereses y evitar los problemas que generalmente se conocen de los contratos comunes, que es, por ejemplo, la falta de pago o el hecho de que haya un incumplimiento, y etcétera. ¿Cómo convences a la gente analógica? De meterse en esta pileta, que no es tan sencillo, ¿no? No, en realidad para convencerlo a la gente, primero obviamente tiene que interiorizarse desde las virtudes o los beneficios, y es una cuestión de compararlo con las limitaciones que tienen los contratos, es lo que yo le decía. Por ejemplo, hoy, digamos, las personas, ¿por qué hacen contratos? ¿Cuál es la razón de ser de un contrato? Las personas hacen contratos porque creen que algo puede salir mal. Totalmente, por una cuestión de confianza o no confianza. Claro, una confianza o no confianza. Entonces tratan de mitigar riesgos a través de un contrato. Antes lo hacían de manera verbal, después con el correr del tiempo los contratos fueron mutando hasta convertirse a lo que conocemos hoy como los contratos tradicionales, donde las personas pactan cláusulas y, bueno, obviamente lo firman. Pero hoy nos vemos en la situación donde podemos agregarle tecnología a esos contratos, podemos digitalizarlos y podemos, digamos, sortear todos los problemas, que entre ellos pueden ser, por ejemplo, la falta de democratización o acceso a determinados contratos. ¿Por qué? Porque muchos contratos exigen la necesidad de un especialista que lo confeccione, porque la gente no sabe, no entiende de contratos, y esto trae consigo, digamos, la redacción de cláusulas complicadas y demás, y obviamente los costos de generar el contrato. Y como mencionaba antes, digamos, moneda corriente en los contratos tradicionales es la situación de que, como mencionaba en el caso del contrato freelance, un proveedor que presta un servicio y no puede realizar el cobro correspondiente en tiempo y forma, o viceversa, un cliente que habiendo hecho un pago por adelantado no recibe el servicio de manera satisfactoria, y bueno, y después determinados tipos de incumplimiento que es a la hora de hacer valer el contrato, porque como dije antes, la persona firmó un contrato para resguardar sus intereses, pero a la hora de hacerlos valer o cumplir, bueno, tiene que caer en un proceso que es largo, que es burocrático y que en definitiva, digamos, el contrato no cumple la razón de ser. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Domingo Esperanza soy. Nosotros nos dedicamos al negocio inmobiliario y administramos, no sé, serán 350, 400 contratos mes. Son contratos de locación, de distinto tipo. ¿Qué diferencia tengo entre la plataforma que yo utilizo, donde los tengo digitalizados, tengo un abstracto de ese contrato, me llama, dispara alarmas el propio sistema y demás, pero siempre atrás hubieron abogado de una parte, del otro, lo imprimieron, con control de cambio lo fuimos negociando y después lo firma y lo certifica un escribano? ¿Qué diferencia tendría en este caso si fuéramos por vuestra plataforma? Sí, la diferencia principal es que, como decía, el contrato, digamos, ya sabe qué hacer de antemano. Vos ya le definiste, es un entorno tecnológico donde vos ya definiste qué tiene que hacer ante determinada situación. Entonces está preparado para responder a esos eventuales sucesos, lo cual hace que las dos partes en principio tengan certeza sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema pagos. En el caso de un alquiler inmobiliario, de que le va a pagar en el momento que le va a pagar, si se cumple la prestación de servicio o si tiene acceso a la vivienda.
y con eso se elimina la posibilidad de que alguna de las partes se vea perjudicada. O sea, vuelve equitativo el contrato, porque suele pasar que en todos los contratos siempre hay alguna relación o algún poder de una parte sobre otra. Que generalmente, por ejemplo, si la parte entregó un servicio o prestó el servicio, tiene que esperar a que la otra parte le pague. Entonces, si hay algún inconveniente, la parte que no pagó aún todavía tiene alguna posibilidad o algún poder de negociación, que acá, al estar cubierto, digamos, todos los posibles eventos en un contrato, esa relación de poder se vuelve equitativa para ambas partes. Claro. Y otra de las cuestiones es el tema de la inmediatez. Automáticamente, al momento de, por ejemplo, en alquiler de una vivienda, si la persona no paga el alquiler, tranquilamente, con el desarrollo tecnológico, el día de mañana podríamos poner una cerradura electrónica conectada a la Wi-Fi, a Internet. Está prohibido, no lo digas, eso está prohibido por el Código Civil, no se puede hacer. ¿No? No, hoy por hoy no se puede hacer, no. Pero no se puede hacer por la tecnología, no se puede hacer porque uno le puede negar al inquilino, no lo puedes echar de facto. ¿Cómo, perdón? Al inquilino no importa, pero al inquilino no lo puedes echar por incumplimiento del pago, tenés que ir por un proceso judicial previo. Sí. Igualmente nosotros hoy por hoy no estamos trabajando en ese contrato. No, te lo digo, pero sí entendí perfectamente cuál es el concepto. Puede disparar perfectamente el que la cerradura electrónica, que muchas de ellas operan con una aplicación telefónica, le cambie la clave, la bloqueo, lo que fuere. Sí, exacto. Hoy por hoy no se podría hacer, no están dadas las circunstancias, tanto legales como en términos tecnológicos para aplicarlo. Nosotros por eso no estamos trabajando en un contrato de alquiler hoy por hoy. Lo que sí estamos trabajando en un contrato de freelance. De hecho, vamos a lanzar nuestra prueba de concepto el 31 de julio con este contrato de freelance que apunta a usuarios, como mencionaba antes, que realicen trabajos de manera autónoma, que ofrezcan servicios. Y bueno, obviamente invitamos a todos los oyentes que sean freelancers a probar nuestro contrato. Está buenísimo. Ahí le vamos a dejar a nuestro equipo de producción la página para que puedan entrar y puedan comunicarse. Leonel, te agradezco muchísimo, un gran placer estar comunicados. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, hasta la próxima. Abrazo. Adiós. Leonel Paleta es cofundador de Cedil, que es una plataforma de blockchain para poder empezar a trabajar ahora con los freelancers. Rubio, te veo callado. A ver, primero, ¿tuviste en Puigari? ¿La pasaste bien? ¿Rosqueaste o no rosqueaste? No. ¿Había alguien conocido? No. ¿Había alguien conocido o no? No. Mucha gente del campo, ¿sí? Mucha gente del interior de provincias, mucha gente de Neuquén. Neuquén, mira vos. ¿Sí? La nueva tierra dorada. Está explotando, comentan que está explotando, estaba gente de Cutralcó, gente de Plotier. Y realmente está muy bien, y bueno, fundamentalmente después había mucha gente cercana también de Santa Fe, pero todo tiene que ver con las vacaciones, esto de que se divide el año escolar en dos formas diferentes. Ellos estaban en periodo de vacaciones, muchos de ellos, y claro, no así los que Buenos Aires, que empezó hoy. No se superponen para que no se sature la plaza hotelera, parece, y demás. Está bien, pero precisamente, bueno, esa es una plaza hotelera, ese es un lugar hotelero. Entonces había mucha gente del interior y no había gente de Buenos Aires, por ejemplo. Poca gente de Buenos Aires. Que las estaban esperando. Se van a escapar a los chicos, digamos. Algunos padres que dicen, bueno, para no estar con los chicos. Esperando para horas, para a partir de este domingo. Bueno, y. Pero excelente. Negocio de la chapa. ¿Parado? No, está viendo un poco más de movimiento, pero bueno, de todas formas hay una... lo que estábamos hablando un poquito recién, es decir, es un commodity que cotiza con a valor dólar y estás teniendo una suba de costos en pesos con una baja del dólar o una estabilidad del dólar que te está marcando también lo que se viene hablando bastante, que es el tema de que si está retenido el dólar, si ya quedó desfasado nuevamente... Y cuando vos lo analizas manejándote desde un costo en dólares de commodities, vos ves que, ¿por qué dije yo intervine con el tema de la inflación de costos? Porque estás teniendo realmente costos en pesos que se te están
multiplicando casi exponencialmente en función de una moneda dura como el dólar. ¿Pasa lo mismo, Willy, con los insumos en el mercado de la salud, digamos? No, yo siempre digo que el tema de los insumos, por lo menos en el aspecto odontológico, representa un 15%, 18% del costo del servicio. En el caso nuestro, el mayor insumo es la mano de obra del profesional. Y eso está hoy básicamente de acuerdo a las paritarias o de acuerdo al mercado. No hay una corrida tan... Lo que está viendo mucho son ofertas de insumos que se ve que han comprado. Pero se vencen, precisamente porque... en el mercado lo que está sucediendo. Sí, los guantes, que es donde hay mucha venta de insumos de ese, porque se vence. Claro. Los guantes tienen un periodo de vencimiento. Acá se está viviendo, es decir, un proceso en donde se está viendo unas ofertas que vos decís... Hay mucha gente que está vendiendo bajo, es decir, tratándose de un commodity, ¿cómo están vendiendo bajo prácticamente lo que nosotros llamamos bajo la par? ¿Es eso o financiarse al 70%? Ese es el tema. El tipo que tiene que caer, pisar la vereda del banco, claro, y está tiene financiando que caerse el stock. El otro día me contaba, no voy a decir qué banco, la oficial del banco. ¿Que empiece con qué? ¿Con credit? No. ¿No? Gal. ¿Con H? Con Gal. Con Gal, que dice que cayó, los galeicos. Que cayó un viejo cliente de ellos, industrial, con un cheque de $1,000,000 a 200 días. Le digo, ¿cuánto le dieron? Me dice, me da vergüenza decirlo, 300,000 pesos. Un palo era. Un palo. ¿Qué lo parió? Mendieta. ¿Qué lo parió? No, nosotros recibimos del banco, tenemos un domingo para el giro de la compañía, ¿verdad? Tenemos una oferta. Y bueno, decime a cuánto, le pongo por mail, ¿no? Si no, nos tenemos que reunir, no, decime a cuánto le pongo. Cuando me pone la tasa, le digo, ok, y el chiste, ese es el chiste, y la tasa, pero vos sos ridículo, le digo, si vos ves nuestros estados, vos contable, ves todo, ¿quién puede tomar plata a ese dinero? ¿Qué a esa tasa, digo? ¿Qué negocio te puede generar pagar una tasa hoy? Del 70%, ninguna. Una tasa de hoy. El colapso. La droga. Entonces es Pero bueno, la construcción también subió un poquito, subió un poco más que la inflación, subió un 4% el mes pasado. Pero porque al aumentar el dólar, los insumos para construir se... Sí, pero bajó el dólar y se aumentó, subió igual, pero porque ahí le impacta la mano de obra. Y le impacta hubo paritaria, exactamente. Hubo ajustes. En la UOM estamos pagando sumas fijas y tenemos... Sí, pero la construcción bajó solo un 30% el valor. No bajó porque tiene mucho insumo. La construcción, el problema que tiene, que es lo mismo que le pasa a la chapa, además de ser, tiene un montón de productos que son commodities, tiene una cuestión fundamental que es el consumo masivo de energía. Para producir acero te necesitas consumo muy fuerte de energía, para producir cemento mucho, para producir cerámico mucho, consumo de energía, y la energía está en dólares, no está subsidiada. Entonces va directo contra el producto, contra el precio. Vamos a dar la buena noticia, dale, a Estefano. Hay buena noticia. Hay una muy buena noticia. Tenemos Papa argentino. Tenemos los mejores. Tenemos Messi. Tenemos grandes tenistas. Tenemos todavía Mirta Legrand. Yo estoy mirando la televisión y están con Pepo, con el vuelco. Esto. Y seguramente esta noticia capaz que no salga. Pero hoy, hace un rato, a las 17:45... Ah, yo pensé que iba a decir que teníamos... Que ibas a contar que va a ser algo de tenemos, Colagreco. No, tenemos un... ¿A dónde? La primera persona... La primera argentina representando... La primera mujer docente argentina que va a estar sentada en todos los foros internacionales donde se hable de educación. Bueno. Se eligió en Panamá a las 17:45, ganó la votación contra el representante de Grecia, Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de un organismo que depende de Naciones Unidas, bueno, es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, y es una argentina, una docente, licenciada en Ciencias de la Educación, una brillante profesional, y eso seguramente mañana va a pasar desapercibido, pero tener sentado a una persona argentina donde se discutan las políticas educacionales del mundo no es poca cosa. Claro. Y tendríamos que luchar para que esto se difunda y se sepa, porque esto creo que queda, es decir, representantes de 75, creo que entre 75 y 80 países los elegían hoy,
y ganó como representante de Latinoamérica por primera vez. Tenemos entrada desde 1949. ¿Te mandó una garganta profunda? Sí. ¿Me la mandás para el distrito? Sí, sí, te mando toda la información. Tengo otra pregunta para Pepe. ¿Sí? ¿Viene el Papa o no viene el Papa? Viene. Viene ahí. Para mí, viene a ver, viene el año que viene. No, eso ¿cualquiera opinión, sea el resultado electoral? Sí, creo que sí. Creo que sí. En el primer año de un gobierno ya puede venir el Papa, considero. ¿Y en el quinto año de un gobierno? ¿Por qué no? Es el primer año de un nuevo periodo, no es el quinto. ¿Chiaro? Yo quiero hablar de pindongas y cuchuflitos. Ah, sí, dale. ¿Eh? Quiero hablar de pindongas y cuchuflitos porque yo entiendo cuál fue el mensaje de Cristina Fernández, pero en un entorno de crisis, lo que más crecen son las pindongas y cuchuflitos. Y esto es lo interesante, o sea, vos me hiciste con algo. Tenemos políticos que no entienden la dinámica del país que quieren dirigir. Y hablo de todos, también podría hablar algunas cosas que está diciendo el macrismo, pero ellos tienen otro tipo de discurso que no está pasando por lo económico, obviamente. Hoy las pindongas y cuchuflitos tienen 42,8% del mercado, subieron 10 puntos en 3 años. O sea, lo que ha logrado el macrismo con la crisis es que la gente consuma menos y lo que hace a consecuencia es que las marcas segundas más baratas estén creciendo. Y no hablo las marcas segundas de las primeras empresas, aquellas que son nuevas. ¿Ves? Los canales donde creces... Al final tenía razón Bullrich, claro, cuando fue candidato a senador, que dijo que había negocios prósperos en la provincia, como la destilería. Bien, bueno, cerveza. En ese caso tiene razón, ¿sabes por qué? Son las pindongas y los cuchuflitos. Te hablo de las pindongas, vos fíjate. Entre las que más crecieron está la cerveza 27%, las gaseosas un 20%, las harinas 17%, las salchichas 14% y el aceite 10%. Las que tienen mayor penetración en el mercado, penetración, hoy 38% de las marcas de puré de tomate son pindongas y cuchuflitos. Las conservas son un 26%, los mariscos y pescados en lata son el 13%. El gran canal de crecimiento hoy es básicamente los autoservicios y los mayoristas, que son los que ofrecen mayor cantidad de ofertas. Pero quizás el dato más interesante es que en unidades ya son el 42%, pero en facturación son solo el 27.7%. Y antes era el 21. Crecieron el 6 puntos como facturación, pero crecieron casi 10 puntos en unidades. Lo cual sigue insistiendo en la misma dinámica. Son los precios. Sigue siendo la economía. A pesar de que en el mes de noviembre Marcos Peña dijo en la economía no hay que hablar de en la campaña no hay que hablar de economía. En el fondo no se habla que otra cosa que de economía. Cuando se promete un ministerio, cuando se promete el medicamento gratis, cuando se hablan de pindongas y cuchuflitos, se están hablando básicamente de economía. ¿Cómo no vas a hablar de economía en una crisis económica? Perdóname, si yo fuera además oposición, de lo único que hablaría es de economía. Exactamente. Ahora, claro. ¿Y esto por qué? ¿De qué vas a hablar? Y esto es por el gran tema. No lo vas a correr por el lado institucional. Nunca en autocrítica. ¿Cómo están? No, pero a ver, vos sabés que las campañas. ¿Qué autocrítica vas a hacer 4 años después? Las campañas no sirven para la autocrítica. Porque si vos sumás tu autocrítica, la crítica del contrario, hay dos que hablan mal de vos. Dejalo al otro que hable en contra tuya. Vos hablan bien de vos y de tu futuro. El tema es cuando vendés tu pasado como único argumento. Vos tenés que vender, esta es una campaña que no se vende futuro. ¿Qué te dice el gobierno kirchnerista? Te voy a hacer todo lo que te di durante 12 años. ¿Qué te dice Macri? Te voy a dar lo mismo pero más rápido. En realidad nadie te dice cómo va a ser el futuro. Es una de las primeras elecciones. Pero dame, claro, si no sabe. ¿Vos crees que alguno sabe? Esto es como la ley de la reforma laboral. Vos escuchás al sindicalismo diciendo por qué se opone y no, claramente porque no sabe algunos y otros porque ni siquiera quieren cambiar. Los más honestos es porque no quieren que cambie el status quo. Pero los del otro lado no saben. ¿Qué diputados tiene alguna visión moderna del trabajo en la Argentina? No es tiempo. Los nombres, ninguno. Se atrasan todos. Antes de las PASO no es tiempo. Pero indiscutiblemente Alberto Fernández, antes de las generales, va a tener que presentar gran parte de su gabinete para dejarlo en falta a Macri. ¿Por qué?
porque lo va a tener que obligar estratégicamente a Macri que presente su gabinete para ver si cambia o no cambia personas. La elección la van a definir gente que está en el conurbano profundo, pero puede haber ese 10% de votos que van a ir para esos partidos hoy que están desapareciendo, Centurión, Expert, La Baña. Esa gente van a decidir hacia dónde va a dirigirse su voto. O van hacia Alberto Fernández o se van hacia Mauricio Macri. Y gran parte va a tomar esa decisión, porque es voto racional ese, cuando conozcan quiénes van a ser las figuras del futuro gabinete. Y esos 10 puntos de votos van a ser básicamente lo que define la elección. Por eso creo que después de la PASO, si es inteligente la campaña de Alberto, presenta un gabinete. Y va a acercarlo a Macri a ver qué presenta. ¿Es cierto que vuelve Melconia? Si gana Macri. ¿Es cierto que se va a Peña? ¿Y queda Ibarra? Esas son preguntas. Te cuento una cosa. Si llega a ser lo de Ibarra, está Melconian. Cantado. Sí, a mí también. Lo de Ibarra. Pero la pregunta que yo te hago es, si Andrés llega a confirmarse, Ibarra, no te contaron, ¿no? Si llega a confirmarse, en Círculo Rojo sale en Bolainas a dar vuelta por el obelisco. El Círculo Rojo. Esto es Polémica del Business. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Cierre de los mercados en lo que fue la primera reacción a las decisiones que dio a conocer el Comité de Política Monetaria esta mañana. El Banco Nación subió la tasa que paga por sus plazos fijos a 30 días del 49% al 50,5% nominal anual. El Banco Central de esta manera flexibilizó su meta de base monetaria para el mes de julio y agosto, al tiempo que extendió el plazo en el que mantendrá un piso del 58% para la tasa de referencia y aumentó la porción de los depósitos que los bancos pueden encajar con LELIQ. Esto lo está permitiendo el Banco Central para que el dólar no crezca en los próximos días. El cambio en los encajes bancarios debería ser alcista para las tasas de plazo fijo a 30 días y por ese motivo aquellos ahorristas que decidan colocar su dinero en plazo fijo deberían recibir una tasa mucho mejor. La línea de pobreza subió un 24,3% en la primera mitad del año y superó la inflación. Para no caer en la pobreza, en el mes de junio, una familia necesitó más de 30.900 pesos. Las estadísticas porteñas registraron una suba del 2,5% de la canasta básica total. La Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio este informe y de esta manera la línea de pobreza sube un 2,54% respecto del mes de mayo y acumuló un incremento del 24,3% en los primeros 6 meses del año. Se trata de una suba acumulada que supera en 19 décimas a la inflación a nivel nacional de 22,4%. En la jornada financiera, el S&P Merval se hundió un 3,6% y cayó a los mínimos de 6 semanas. Las acciones se desplomaron hasta un 6,2%. El panel líder de BIMA se dio a 38.729,98 puntos. Entre los papeles de mayor pérdida figuraron las energéticas. Pampa Energía cayó un 6,2% y bajaron fuerte los activos del grupo Superville y de Transportadora de Gas del Sur. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220.
Ecomedios. Para que podamos vivir tranquilos en un país cada vez más seguro, seguimos enfrentando el narcotráfico y las mafias. En solo 3 años ya incautamos y quemamos más de 450 toneladas de droga y desarmamos más de 100 búnkers que funcionaban en los barrios de la provincia de Buenos Aires. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si pensás que el trabajo, la salud y la educación están primero, pensamos lo mismo. Si sentís que pagando la deuda te están robando el futuro, sentimos lo mismo. Si no querés que te gobierne el FMI, queremos lo mismo. Que no te engañen. Solo el Frente de Izquierda plantea que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios, no el pueblo trabajador. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Aprovechá las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nuestro lugar es estar juntos, para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro, para terminar lo que empezamos. Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos. Owen Fernández, precandidato a senador por la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135, 1A amarillo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Hoy llegó tempranito. ¡Opa! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¿Eh? Llegó el Casaboer nomás. Sí, porque siempre viene para la segunda vuelta. Cuando nos estamos yendo a 7:30. No, y está con buena temperatura. Cambiamos de productora. Eso es lo que pasa. Qué bárbaro. Por lo que lo hoy brindamos con Casaboer Extra Brut 70% Pinot Noir. Upa. Y 30% Chardonnay. Uno de los exquisitos espumantes. O espumosos, como diría el amigo Maglione, de Rosel Boer. La bodega está cumpliendo 20 años de historia y 120 de tradición, elaborando los espumantes espumosos más prestigiosos del país y solo vinos de alta gama. Rosel Boer, 20 años con estilo. Y hoy hicimos en el, a ver, el Ristrenau, hoy increíble. Tengo un productito nuevo que se llama Ristrenau or Never. Y hicimos hoy un wine pack que lo mandé a las 7:34 y a las 7:34 ya se lo llevaron. A ver si, un Malbec Rosé 2018 Las Perdices, un Casarena Synergy Selection de Barricas Blend, 70% Malbec, 20 Cabernet Sauvignon, 7 Cabernet Franc, 3 Petit Verdot, un Blend Antucura Gran Vin 2013, un Callejón del Crimen Cabernet Sauvignon, ese es español, Gran Reserva, y un Anaya Gran Cabernet Sauvignon 2017, y un Cherry Espumante Pinot Noir de Bodega Antucura. Son cosas que no encontrás usualmente en ningún lado. Claro, hoy busqué ahí con Mariana. Son para conocer. Hicimos la yo lo único que te puedo decir es que ayer nos reencontramos después del viaje con toda mi familia y quedó solo el espumante. Dale. No, yo festejé el día del amigo y perdí 5 botellas de un buen medalla, gran medalla Trapiche, y varias botellas Rosel Boer. ¿Qué va a ser? Bueno. Son cosas que pasan. Todo el Rivera. No fui Gary, no tomaste ni una gota. Todo el Rivera del Duero que tenía se fue. Sí, probé un muy buen. Salud.
Salud. Salud, 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 muchachos, salud. Muy buen cabernet, su unión. ¿Sí? ¿De quién? El mío. ¿Quieru? No, no, ya. ¿Qué tomaste? ¿No hubo alcohol? Nada de nada, no hubo más, no hubo amigos. No hay más amigos. Cumplí conmigo lo que le dije. Me tomé ¿cuál de la, todos? A la sana. A la sana. Sana. Ah, tomé la el sana. Whisky. ¿Lo encontraste? Sur. El a la sana. No, me lo regaló Bingo hace dos años. Ah, pues yo te estuve buscando y el no dueño ¿eh? De la sana es, fue compañero mío del cole. Tengo una botella en casa que sí, me acuerdo. En el club he querido comprarle a ustedes whisky. Dos. En el club del whisky. No encuentro. Es muy simple. En el club del whisky, una vez cada dos, tres meses llegan algunas cajitas porque está juntando para poder añejar, porque no logra añejar. Ah. Voy a pedir. Todavía no abrí, no abrí el de la, el del lingote. El último. El del lingote tampoco. No. El 28 sí, el 28 lo tengo. Perdón, yo me gané. El último ahumado, el del día del periodista. No, ese todavía no lo abrí. Yo me gané un par de whiskies, creo. O una botecita. Una. Te ganaste, sí, una. No, no lo entendí, por eso. White Walker. Un White Walker. ¿Qué lo pareció? Es el de. Que me regalaste a mí. ¿Eh? Que me regalaste a mí. Sí, exacto. También. El verde y el blanco. No. El White. Sí, también. Pues, no. Bien. Yo no entiendo nada de whisky. No. El White es el. Es uno que se vende en Uruguay. Acá no hay. El Green sí está acá. El White Walker es el que hicieron ahora con Game of Thrones. Claro. Hicieron una colección de ayer. Cuando frizás la botella, la gran pregunta es: ¿qué sale? Sale una frase de. The winter is del here. Invierno. The winter is here. ¿Ya le diste? ¿Ya lo probaste? ¿Qué recomendación? Está bueno. Pero bueno, hicieron 9 whiskies diferentes. Cada una de los whiskies es una casa de Westeros. Westeros es. El continente donde se desarrolla Game of Thrones. Westeros. Bueno. Si a mí me disculpan. Iba a hablar de ya, política, Charu. A mí, particularmente, todo ese género me aburre muchísimo. Entonces, también. Pero muchísimo. Muchísimo. Alucinante. Vos sabés que a mí me aburre muchísimo. Entonces es gracioso porque, claro, claramente, mis hijas y los yernos. No, además hablan de. Porque got de acá. ¿Cómo tenés got incorporado de allá, la palabra yerno? Sí, me encanta. Los got de acá, los got de allá, los got de acá. Y digo, got. Y de golpe digo, Game of Thrones. Quiero matar. Digo, habiendo tanta cosa buena para ver esa porte. Una pavada. Pero no, pero hay una cosa. A mí me parece una pavada. Yo pero te voy a enseñar, ignorante. Te voy a enseñar un día que tengas ganas a entenderlo. Yo lo aprendí, ¿sabes por qué? Estudiando periodismo. Allá por el año 80 y pico. Yo te digo, prefiero. Me hicieron hacer una investigación sobre el cómic como arte. No, para, vamos de vuelta, rebobina. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Y eso lo uso para fruición. Entonces, lo que no me gusta, no le dedico tiempo. Bah. Para que te des una idea, yo prefiero releer En búsqueda del tiempo perdido antes que clavarme la no sé cuánta temporada de Game of Thrones. Te estoy hablando de algo muy difícil de hacer. No, pero estamos comparando pizza con guiso. No, porque es lo que me pasa, pero es lo que me gusta. Está digamos, perfecto. Pizza con guiso, hay gente que le gusta el guiso, hay gente que le gusta la pizza, hay gente que le gusta los dos. Soy una persona absolutamente nula para la poesía. No, no voy a spoilear, pero qué impresionante que hayan lanzado Casa de Papel el sábado a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Es cool, boludo. Bueno, cool. No, pero es 4 de la mañana en Argentina, eran las claro, 12. Claro, la de España. Las 8 de la noche, las 9 de la mañana. 9 de la mañana en España. No, ¿y qué tal? ¿Que yo, bien? Yo no vi ninguna temporada. Sí, vale la pena. Que ahora ya voy por el tercero de esta. Está bueno, hasta ahora mantiene calidad. Yo coincido conmigo, a mí todo el tema de las fantasías. No, pero me pasó lo mismo con La Guerra de las Galaxias, toda la saga. Harry Potter, fanático. Con La Guerra de las Galaxias no me pasó nada. Claro, pero el problema es que yo leí. Yo leí La Rama de la Vida, que es el libro del antropólogo que basa la teoría, el camino del héroe. Hay una persona que se llama, ahora me va a salir el nombre, que investigó, Licky creo que se llama, Licky, que desarrolló lo que es el estudio de, leyendo 1000 y pico de epopeyas históricas en la humanidad, hizo lo que se llama el diagrama de el camino del héroe. El héroe comienza con una situación crítica, desarrolla otra por otra crisis y tiene siempre un némesis, por ejemplo.
Todos. Entonces, lo interesante de eso es leerlo como parte de una mitología formativa. ¿Cómo formativa va a pegar en la construcción exención de IVA que salió hoy para las viviendas sociales? Rubio tampoco le gustan los cómics. El fenómeno, el fenómeno en Uruguay fue exitosísimo, exitosísimo. A ver, contalo, explícalo. Merece ser explicado. A ver, muy brevemente. Y la Argentina tenía desde los 90, que llevó bastante tiempo hacerle entender en ese momento a la Administración de Ingresos Públicos, o sea, al Ministerio de Economía. Silvani. No, te estoy hablando de la época de Tacchi y Cavallo. Logramos hacer que la vivienda, la primera venta de vivienda, pagara un IVA diferencial de 10,5. Ahora lo que hay es una exención de IVA Vivienda social, ¿eh? Para vivienda social, sí. Y sí, todas las obras complementarias. Exactamente, y toda la obra conexa. Eso hace que las empresas que desarrollen tengan un crédito fiscal, pero vaya dentro del precio y no tenga que ir ni discriminado ni tributarlo después. No, te lo devuelven, el crédito. Es más, todo el crédito fiscal que se te genere, se te lo van a devolver o aplicar a otro impuesto. Lo vas a aplicar a otro, no te lo van a devolver IVA porque no la van a tener. Y además la inflación. Ay, qué duro que es. Y sí, pero es verdad. Es la realidad. Además, un ciclo de construcción lleva de 3 a 5 años. Con lo cual, el IVA de la primera parte de la obra te lo pulveriza la inflación. Es un dato de la realidad. Entonces, ¿qué hacen las empresas constructoras o los desarrolladores? Juntan ese crédito fiscal y lo licúan en otros proyectos. O lo descargan en otros de renta donde puedan tomarlo. Compran infraestructura, compran camionetas, ese tipo de cosas para poder compensar parte de los créditos. La verdad que en Uruguay tuvo un efecto buenísimo, muy, muy, muy interesante. El único problema es que el costo del dinero sigue siendo muy alto y hay que ver cuánto vuelcan a esto. Ahora, de acá a marzo, imagínate que el Las PASO queda medio finito y gana Macri en primera vuelta, es como que casi que vuelve la alegría. Ahora, ¿vos te imaginás que los empresarios que durante años hicieron negocios con el gobierno anterior, los cuadernos de cifras, no van a volver a hacer negocios? Van a volver a hacer negocios igual. No hay ninguno que esté arrepentido. No. O sea, que tire maíz y vaya de rodillas. Es obvio que si gana Alberto, la causa cuaderno desaparece. Pero olvídate de la causa cuaderno, porque puede desaparecer de cualquier modo. Tiene que ver con otra cosa. Las empresas van a seguir haciendo negocios con el poder de turno. Nada más que eso estoy diciendo. Con Mauricio lo que le echan en cara es que no es prebendario, básicamente. Ese es el punto. Independientemente del mal manejo que han tenido con la inflación y con el tipo de cambio y demás. Encima socialista, Macri, mirá. Pero la verdad es que va a tener un efecto interesante. No se habla mucho de los sindicatos. No está hablando tanto, a ver si se sabe, de los sindicatos bien de izquierda, que son los que están tumbando compañías. El otro día conté que Marco Polo, en realidad repliqué algo que dijo Chiarutini, que Marco Polo se quedó con el 51% que no tenía de Metal Sur, ¿no? Una constructora de micros. Sí, Marco Polo. Principal es constructora de micros de Brasil. Brasileña. Ahí nomás aparece uno y me cuenta hoy. Está muy lindo lo de Marco Polo con Metal Sur, pero los mismos de Marco Polo tienen Metal Par, que la cerraron y se olvidaron de nosotros, los bancos, que tenemos un pufo importante. Me lo dijo alguien que está en un banco, ¿no? Y cuando hoy lo disparo, me salta alguien que es proveedor de la industria de los micros y me dice: el problema es que los brasileños se hincharon los cocos porque había un sindicato de izquierda que los sindicalizaron de tal forma que dijeron: yo no sigo operando, quieren volver a abrir con nuevo sindicato que no se lo va a hacer tan sencillo. Y me decía algo curioso, que lo voy a contar mañana casualmente, que fíjate que en LinkedIn hay muchos de los que estaban en Metal Park que están ofreciendo sé por laburo y ponen como un sueldo mínimo para estar altísimo, muy fuera del mercado. O sea, los sindicatos de izquierda que le están doblando el codo a la CGT, ya lo hemos visto. Vengo siguiendo el tema hace mucho tiempo, Claudio.
e hice algunos trabajos para algunos empresarios de este tema. Y te cuento que de las 400... Todo esto empezó en Mondelez, ¿no? Todo esto se ve a partir de Mondelez, pero comienza con las empresas recuperadas. Claro, claro. Mondelez. Cuando comienza el tema de las empresas recuperadas, se comienza a notar el interés que comienza a haber por parte de algunos sindicatos de izquierda fuerte, dura, de quedarse con las empresas. Porque era más negocio quedarse con el negocio, quedarse con la empresa y tratar de obligar al Estado a que les compre. Se hace un municipio, se hace una provincia. Se hace... Tanto es así, nosotros hemos tenido gente a mí conocida, Claudio, que le tomaron una empresa y le hicieron que Scioli la estatizara. Y hubo que después dar vuelta porque la legislatura lo aprobó y Scioli tuvo que bajar el decreto. ¿Por qué? Porque básicamente hay un gran... Sí. Una empresa que hacía baterías alemanas. Vos. Ah, sí. Bueno, que después Lugías. ¿Te acordás lo que pasó cuando recuperaron la planta? Sí, ¿sabés qué pasó cuando recuperaron la planta? Tenían, cuando fueron con él, cuando les dio el juez que era la orden de ir, alguien de adentro dijo, no vengan sin la justicia. ¿Cómo? No vengan sin la justicia. Advertidos, llamaron al fiscal, llamaron al juez y llamaron a la cana. Y abrieron la puerta a ellos. Y cuando entraron descubrieron ratos de droga y un estudio de filmación porno para niños, pornografía infantil. Y, pero, o sea, que en una planta que se trató de hacer una planta recuperada, se estaban filmando con un partido político por detrás películas por... Eso generó en la provincia de Buenos Aires un revuelo enorme y ese grupo político tuvo un golpe muy grande en su estructura. Contame un poquito de Devoto. Hace mucho que no voy a Devoto. ¿Qué locales nuevos hay y todo eso? ¿El Devoto Profundo? Devoto Profundo en este momento es algo nuevo. Están construyéndose algo gastronómico frente a la plaza que no se sabe qué es. El espacio cultural que tenía Eduardo Jaquim. Te cuento que tu descanso, no sé si lo viste, Clarín hizo una enorme nota sobre Devoto Polo Gastronómico. Publicó todos los negocios, todas las inversiones, todo, te digo, para que la busque. No, está espectacular. Está Nucha, lo más nuevo, Nucha, Rapa Nui, y se está extendiendo muchas cervecerías artesanales, bueno, aparte de Antares, Cervellar. Ya me tienen podrido. Creo que son las canchas de pádel de hoy en día. Pero así todo, el Devoto es algo... El otro día estábamos discutiendo, como yo llamo al grupo de las fuerzas vivas, ¿no? Que no queremos que se convertirnos en las canitas, decían algunos. Es decir, queremos, ya no se puede estacionar cerca de la plaza, entonces no. Eso, y Devoto de hecho no tiene estacionamientos, no existe una playa de estacionamiento, ni un garaje. Los lugares tradicionales como el café de la Plaza Bistró y siguen teniendo que reservar largo de horario porque... Vos fíjate que las cañitas cayó muchísimo la cantidad de locales. Palermo Soho, Palermo, también te cayeron mucho. Es decir, se abren nuevos polos pero también se van vaciando algunos porque no da el mercado para todo. Hay modelos que no son Devoto tiene la tradicionalidad casos, hablaste de las cervezas artesanales. Proyecto para legislar la producción y funcionamiento de las cervecerías artesanales en la República Argentina. Caballito, che, ¿qué pasa? Caballito se ha desarrollado un mini polo hacia el lado de Pedro Goyena. Y en la zona. Muchas cervecerías ahí. Y en la zona cercana a mi casa, yo estoy en Otamendi Avellaneda, no tenemos un buen lugar para comer. Un buen restaurante, no lo hay. Ahí en mi casa, ya que estamos en Recoleta, cuento. Mejoró muchísimo Plaza Barrientos, muchísimo. Porque tenés Pharmacity, al lado Eliel, que es el viejo, que se reformó un poquitito, pero digamos, están los tipos que todavía fuman los particulares negros, ¿viste? Los toscanos. Después tenés Bifrica, que está muy bueno con hamburguesas. Sí. Después está Moy, que está bárbaro. Después está Starbucks, todo en una misma cuadra, ¿no? McDonald's y el Colegio San Pablo. Y donde empezó ahora a moverse es en Recoleta, atención, porque está La Biela, al lado de la Múnich, parece que va Marcello, y al lado estaba Diembers y va La Parolacchia. Con lo cual,
y esa es la misma cuadra donde tenés el edificio que va a ser en algún momento Armani, ¿no? Giorgio Armani. Con lo cual, esa calle se va a poner recontra caliente. Porque ahí está Pharmacity, si no me equivoco. No, a ver, no, está en la otra Pharmacity. No, Pharmacity está ahí. Está el hotel. Y no, en la otra está Buller. El hotel Etoile. Pero digamos, realmente esa calle se puso. Va a recuperar, porque en su quintal, momento entre tenía muchos negocios para los chicos a la noche. Arrancando desde la Biela. A la noche. Claro, sí. Pero había mucho negocio para chicos, ahora está recuperando. ¿Cuántos negocios cerraron en esa cuadra? En esa por eso te digo, empezando había mucho negocio. Lola, pasamos de los restaurantes a la cervecería, de la cervecería a ese negocio, donde había en la cervecería mucho gato oculto. Sí. El gato de Recoleta, que dejaron los boliches que estaban alrededor, cuando lo cerraron todos, entre ellos estaban este famoso, que también está en Mar del Plata, al lado del Sheraton, estaba Badajoz, todas las chicas se fueron a las cervecerías a laburar. Ahora todo eso parece que se fue, porque no resiste el modelo este, no resiste, las cervecerías no resisten estos costos. Necesitas otro tipo de clientes para levantar la zona. Estos, que van a venir a partir de ahora con estas casas tan espectaculares. Dios. ¿Mm? Bueno. Yo creo que en Argentina hoy el 90% de las empresas no resiste la carga impositiva. Entonces están haciendo. Lo que notas es una enorme. Vamos a hacer en números. Yo creo que hay una hiperaparición de casas de gastronomía. O sea, el negocio gastronómico está creciendo en una dimensión que se torna en una jibarización de sí mismo. Porque cuando más, por ejemplo, Devoto, está sacándole a otra zona gente. Le vas a dar a Devoto dimensión, le vas a dar envergadura, le vas a dar todo un enorme potencial. Ratificando lo que dice Willy. Está habiendo un crecimiento de los restaurantes a puertas cerradas, precisamente por la presión impositiva, porque ahí te dicen solo efectivo, only cash. Y realmente, primero impresionante, comés muy bien, cocina a veces de cinco pasos, pero sí, muy bueno. Sí, los 30 sillas. No, vamos, no. Muchos de esos, y realmente comés muy bien y evitas el costo impositivo y el sindicato gastronómico. Y está una famosa gastrónoma de la calle Libertadores Martínez, cerró su negocio y acaba de inaugurar en su casa un restaurante tres veces por semana con 16 sillas, que es mesa común, 16 personas, puede decir cualquiera de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, y charla guiada. Siete propuestas de comida. Con eso le cierra el negocio perfectamente. Bueno, y algunos que tienen más sillas y también hacen lo mismo, ¿no? Sí. Colegiales. ¿Sí? Yo lo que me he dado cuenta que aquellos negocios a los cuales tiene una marca, como el caso nuestro, que ya está impuesta, resiste. Para nada, estás hablando del Club de la Milanesa. Cambió el sombrero. El Club de la Milanesa no tiene marca, además, sí. Tiene producto. O sea, el gran activo primero fue el producto, después fue el modelo de negocio, después fue la marca. Esto es lo interesante. Yo creo que el Club de la Milanesa es el viejo Dipapo. Sí. ¿Se acuerdan de Dipapo? Sí. Tú decías, voy a morfar a Dipapo porque la milanesa no entraba en la mesa. Claro, sí, sí. Y Dipapo comía milanesa, pizza, todo. Bueno, la farola, que llegara a ese negocio, sigue siendo abundante, pero hoy los precios se están tornando permitidos. A ver, hoy estuve en un lugar comiendo donde una gaseosa 80 pesos. Hablo de gente C2 de 1 en lugar, ¿eh? Una gaseosa 80 pesos. Está todo, es lo que vos decías hace un rato, está desvirtuado todo, ¿no? Y pasa también que llega un momento dado que uno le das valor a la plata y decís 80 más, muy barato. Hoy un periodista. Si podés pagarlo. Hoy un periodista me llamó alguien de una parrilla muy conocida, amiga, y me dice: che, tenés el número de un pibe que labura en la metro, un tarado importante, que se quejó porque no le dieron un champancito y estuvo en esta parrilla muy importante. Y dice que le rompieron la cabeza y todo eso. Y justo la persona que me llama, que es de la parrilla, me dice: mira, él, digamos, eran cinco personas, gastó 8.000 pesos, dividido a las cinco, te daba 1.700, 1.800, si hubiera pagado con la Nación, con el Club de la Nación que tenemos, le hubiera dado 1.200 pesos. Es caro, y sí, si lo comparás con el de Loyola y Coso, pero claro, es muy razonable.
¿no? Sí. Y aparte se podía haber fijado en los precios, si no le gustaba se iba. Así que por eso está todo. También hay periodistas que se quejan porque lo que buscan es que le den después el carro. Para que la próxima. Mi consejo profesional fue: ni lo llames. Déjalo que corra. Ya está. Una histeria generalizada. No, pero aparte había gente. Hay un periodista bastante famoso de cuatro letras. ¿Cuánto es el precio? Perdóname, Claudio. ¿Cuánto es el ticket promedio del Club de la Milanesa? 420 pesos. Estás hablando de milanesa. O sea, estás hablando de carne, estás hablando de producto y estás hablando de que va acompañado de una serie de topping alrededor de buena calidad. Rubio, ¿cuánto hace que no pagás 400 mangos promedio en tu comida? 2 años. Bien. Salvo que haya comido pizza. Chicos, ¿cuánto es una porción de pizza hoy? Pará, en Puigali, ¿cuánto vale el ticket promedio? 80. Dos lucas, por lo menos. Y comer verdurita. Y con agua. No, y el agua te puede comer porque... peleando ahora por qué no daban nada para tomar, me dieron una explicación. Porque para todo tienen una explicación. Sí. ¿Por qué no tenés que tomar líquido mientras comes? Para no digo. Porque por los jugos gástricos se te licúa. No fui, bueno, vamos, muy bueno. Pero la verdad que me embalo acá, tenemos ahí a Alicia Vidal esperando. Todo. Está Alicia, ¿no? Sí, estamos. Esto fue Polémica del Vino, muy divertido. Che, muchas gracias. Un gusto. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿sí? Dale. A la misma hora por el Globo Vaticano. Dentro de 2 semanas, chau. Yo camino solo, buscando rostros en la avenida.